Ok, hola y bienvenidos a Fans de Video Games. Soy Liviato y estamos aquí en Mario y Luigi Superstar Saga más Bowser's Minions. Vamos a hacer, en el episodio hicimos Minions, así que hoy vamos a hacer Bowser. O sea, no, Mario y Luigi, vamos a hacer Mario y Luigi. Y esto se va por aquí las tuberías, porque vale, aquí las tres judías que quedan. Entonces podemos ir a la del bosque primero, por ejemplo. Aquí, ¿no? Vale, en teoría es para abajo. Veis que esto es muy raro, entonces. Mira, ahí por ejemplo hay un... ¡Uy! ¡Mierda! Vale. ¡Jolín! Nivel 5. Es un nivel 5, no lo había visto. Con razón le hago lo que le hago, tú. Que llama experiencia real. Bueno. Oh, espero no tener que pegarme con nadie más, que es un coñazo. Ahí dejé un algo, a lo mejor eso era para... Para volver. Después, no me acuerdo qué. Ah, uno de estos. Vale. Esto era con el fuego. Vale. Momento, que cierre esto. Y si acaso esto. Vale, ya. Vale, ya está. No tiene que darnos mucho. Un poco, seguro. Alguna hora o dos. Pero mi idea es terminarlo este septiembre y ya olvidarme del juego este. Eso no existe. ¡Ah! ¡Es el invisible! ¡Ah, qué bueno! Es verdad. Que le puse a Mario o a Luigi. Vale, Luigi hace el doble de daño, pero recibe el doble. Y Mario puede ver los bloques invisibles. Vale, 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 vale. Qué bueno. Los objetos del profesor Fresor. Entonces Luigi hace el doble de daño. Ah, esto es un algo, jolín. Aquí detrás está el santuario de la tribu Caracol. No dejan pasar los extraños. Pero no soy un extraño, soy Mario y Luigi. Además, se supone que en todos los reinos nos conocen. Oh, espera. Oh. ¡Ah! No he llegado. No he llegado. Qué raro. Me cansó un montón lo de seleccionar. Mira, otro bloque invisible. Juajua, son casi todas las juajua. Juajua son las que necesito, ¿no? Las que me interesan. Eso está bastante guay. Ah, vale. La onceava. ¿Cuántas había? Me dijo cuántas había, ¿no? Esto es el Coliseo Caracol. Es difícil salir aquí con vida de aquí. Ya verás. Esta es la recepción del Coliseo Caracol. ¿Aceptáis el desafío? Sí. Debéis pagar para participar. 500 monedas. Tengo, ¿no? No he usado nada. Bueno. Habré usado, pero no tampoco tantas. En el Coliseo Caracol se pone a prueba de astucia e inteligencia. Vale, es que buenas son las juajua, esas son las del ataque. ¿Aceptas ese desafío? Sí. Buena suerte. Bienvenidos al Coliseo. Tenemos más valientes. ¿Queréis jugar a la pelota de Kiki? Instrucciones. Sí, toda la roba de Kiki, pero no tengo determinado.
Ah, vale. Están pagados para que ocupa este, cuando se hace con una barra de oscuridad. Oh, qué bueno, vale. A ver si me entero de cómo es el control en realidad. Oh, madre de Dios. Oh, vale, 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 vale. ¡Ah! Vale, vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Vale. El mayor problema es que te golpeen las mierdas estas. ¡Ah! Uf. Bueno, lo voy a intentar una vez más solo, ¿eh? Solo por la judía voy a intentar una vez más, va. Tendría que intentar no gastar el champiñón, o sea, como dejarlo como recurso si me golpearan. Ah, fuck. Entiendo que me quita tiempo a lo mejor el que me golpeen. Ah, mola, este está bien. Este está gracioso. Complicado, como todos. Pues eso. ¡Felicidades! ¡Has conseguido un récord! Ya está. Porque ha terminado. Había terminado el tiempo. No lo había visto. Bueno, con 24 me da igual. 2 y pro. No me hace falta más. Pero no, no sabía que. Que se había acabado el tiempo. Pensaba que me quedaba más. Bueno, vale. Un poco tonto que te hagan jugar a jugar así. Pero bueno, están bien, están graciosillos. Tarjeta caracol, soy campeón del coliseo caracol. Vale. No puedo subir aquí entonces. A ver un momento. Último intento. Ah, sí. Vale. Ya son las que hay un montón. De las jiji. Fruto, 100 monedas. Más de esto. ¡Oh! Si estás ahí. Oye, dame eso. Ah, no hay más mapa, o sea que pasa de ahí. ¡Ah! ¡Vosotros sabéis! ¡No me lo puedo creer! Esta vez yo he encontrado este tesoro antes. No te vayas. Se va a ir, ¿verdad? No se puede ir. ¡Ah! ¡Me tomáis por idiota! ¡Pues no lo soy! ¡No me subestiméis porque estoy solo! ¡Este es mi lanzamiento en solitario! Recordemos que Luigi tiene el doble de daño. Pero recibe el doble, ¿eh? Vamos a probarlo. 32, 32. A ver cuánto hace Luigi con un salto. 32, 32. ¡Uy, qué mierda! Se suponía que tenía puesto la cosa esa. Había que hacer otra cosa, creo. Eso no lo he hecho bien. ¡Ah! Fuck, había que soltarlo. Hostia, nada puesto. ¡Qué desastre este! ¡Jolín!
Soy imbécil y ni siquiera me he molestado en intentar esquivar, pero yo qué sé. Esto solo consigo hacer en genial, nunca en más. Este sí. No te queda mucho. Ya está. Tengo que mirar bien lo de Luigi, porque yo recuerdo haberle puesto eso. Me fastidia ya que no tuviese, la verdad. ¿150 ya? Y este también, 150, tiene lo mismo. Ah, me la subió uno más. Está todo roto. ¿Ya es nuestra? Va a ser fácil. ¿Me la van a quitar o algo? ¿Has conseguido entonces la joya hasta donde he encontrado dos? ¿Ya llevas la mitad? ¡Qué rabia! ¡Pero no pienso abandonar! A ver, un momento. Palví. Inflige y sufre el doble de daño. Causa y recibe el doble de daño. ¿Y por qué no...? No sé. No me ha... no, desde luego no he recibido el doble de daño y no me ha... Porque el de Luigi tendría que haber muerto. O sea, tendría que haber muerto en realidad. Pero desde luego no lo he causado. Aquí no hay enemigos para comprobarlo. Qué manía de poner el salto alto. Ah, sí, hay una escalera al lado. Soy imbécil. Aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está esto? Va, está ahí y ahí abajo. Este se puede hacer. No, porque este es este. ¿Dónde es ahí? Vamos a ir abajo, creo yo. Esto es ahora ir hacia full hacia la derecha. Oh. Vale. Oh, ah, nos falta una mejora del martillo. No será aquí, ¿no? ¿O sí? Aquí no hay nada más, pero... A no ser que eso sea algo, la caseta esa. No creo, ¿no? No, no es nada. No es aquí, pero... Aquí fuera a la derecha. A esto no puedo romper. ¿No? No, leche. Ahora. Oh, esto es solo para esto. Ah, mira, ahí está. Ahí hay un... Ah, hay un bug, vale. Ah, podemos hacer el bug. No es esto, es esto. Sigue sin tener ningún sentido que haga falta la electricidad para esto. Ah, ahí está. Vámonos. Otra jiji, que no vale para nada. Otra jiji ahí. Un fruto maxi y un champión dorado. Buenas. Este árbol es muy sospechoso, ¿no? Nada. Ahí vamos a guardar. Aunque estoy mal de vida, pero... Mira, ahí está. Está justo aquí. Sea lo que sea, está justo aquí.
Selecciona solicitudes para el técnico salpicador. Pregunte por cosquillas. No me convence. Ah, está ahí. Es esto. Oh, ah, vale. ¡Qué horror! No quería diseños así. No quería diseños así ni para mis enemigos. ¡Ay! ¡He bebido demasiada agua! ¡Ay! A ver, ¿qué hay por aquí? Si nadie le pone ganas, es imposible plasmar mis diseños. Oh, hola, bienvenidos. En persona, Leginote Cosquillas, el genio de la pasarela. ¿Lo sabíais? ¿Me conocéis? ¡Qué bien! ¿Estáis interesados en el puesto técnico salpicador? No, si lo hacéis bien, os pagaré. La paga será... ¡una judía del cielo! ¿Qué me vas a hacer ahora? ¿Qué? ¿Tenéis alguna queja? No. Muy bien, pues suena rápido, venga. Técnicos salpicadores, adelante, ya. Tenéis que ser rápidos y precisos. Vosotros jugad, que yo os daré un vistas. Primero tenéis que llenarte la boca de agua para poder lanzarla. Toma un buche y... colócate en esa marca. Ah, vale. Muy bien, os voy a hablar del arte de salpicar. ¿Cómo ha flotado? Primero hay que teñir las prendas. Apuntado un bombicón, bombicoloris para el agua con B. Probad. No. El color del bombicolor será el color de la prenda. No me digas. Por cierto, de detalle dos bombicolores a la vez, el tinte será una mezcla de los dos. No os olvidéis cómo funciona. Una cosa más, si tenéis la prenda del color equivocado, hablar con Leginote. Se encargará de que recuperes el blanco original. Una vez que hayáis teñido la prenda, elegido el estampado. A ver. El estampado del bombidibujo es el estampado que se plasma en la... no hace falta decirlo. Hay varios estampados. El tropical. El de lunares. Y el de cuadros. Por cierto, recuerda que si aceptáis a dos bombidibujos más, será estampado sea de estrellas, ¿no? Cuando yo se dije un estampado, comprobad que sea idéntico al diseño que os muestra Leginote. Y eso es todo lo que tenéis que saber. Y conseguir teñir correctamente cuatro prendas. La prenda debe ser roja con algún estampado. ¿De verdad vas a hacer beber agua todas las veces? Ha dicho alguno, así que da igual cuál. Así se hace, muy bien, el siguiente, sin parar. El siguiente diseño es... la prenda debe ser amarilla con estampado a cuadros. Ah, vale. Se paraliza en el momento en que... no tengo tiempo, en realidad. Ah, la he cagado. Uy. Amarilla con estampado a cuadros. Un poco tontería esto, la verdad. Si no hay ni tiempo ni nada. O sea, atento a que los bombicolores se queden... se quedan inmóviles cuando tiras la bola. Así se hace, muy bien, el siguiente sin parar. Diseño es... morada con estampado a luna. El morado es azul y rojo. Ahí estaba el morado junto. Ahí, morada. Con estampada lunares. ¡Ah, mierda! Se me ha puesto en medio. Morado. Vale, cuidado, se pone el otro en medio. Ahora, vaya. Así se hace, el siguiente sin parar. Diseño es... naranja con estampado de estrellas. Es una tontería esto como una catedral, ¿eh?
Naranja dicho, vale. Naranja es... rojo y amarillo, vale. Y estrellas es darle a dos a la vez. Ah, ninguno. No se borra el... ya está, joder. No tiene nada más esto. No tengo esquías. Vale. Tal como os prometía que tenéis la judía. Muy fácil todo esto, la verdad. Bien, me falta una. ¡Qué buen trabajo! ¡Sois increíbles, chicos! Y bonita vida, me acordé de vosotros. Es un poco una excusa para darte una judía más. Pero bueno, vamos a tubería y a la... y a la siguiente zona. Es ahí arriba. Imagino que puedo ir desde el norte del reino. No hace falta irme a ningún lado. Simplemente puedo tirar hacia el norte y ya está. No, hay como... por ahí, ¿no? Aquí hay forma de ir. Simplemente hacia el norte. Vamos a ir simplemente hacia el norte. Este bicho es nuevo, ¿no? ¡Oh, se esconde! Ah, pues no, no se esconde tanto. Es simplemente era difícil de pillar. Son nivel 8. Me sigue fastidiando el ataque de Luigi, tío. Que no se le ha duplicado el ataque ni nada. Vale, ¿se puede ir por aquí? No, me parece que sí. ¿Por aquí puedo saltar? Sí. Por aquí había una zona donde había enemigos como muy poderosos, que no... ¿esto? ¿Ha girado la cabeza este bicho? Da igual. No, que sois un coñazo. Ojo. No es un problema, sois un coñazo. Vale, por ahí se iba al desierto. Eso está cerrado. ¿De qué nivel son estos? Ah, son de más nivel que yo. Si no, no hubiesen atacado antes que yo. Vale, no, son... nivel 26, míralos. ¡Ahí va! ¡Julín, pobrecillo! Pues le he hecho ese ciento y pico por ser nivel 11, ¿eh? No porque haga el doble. Le sigue mosqueando eso, tío, que no hace el doble. Pero bueno. A lo mejor estaba muy chetado, o sea, simplemente hacía el doble, pero entonces no lo pongan. No sé. Ah, está cerrado. Aquí tampoco. Nope. Es por aquí. ¡Ah! Vaya. ¡Hala! Es que estamos bastante tocados. ¿Explotan si lo matas? No. Nah,
Nada, quitan los dos lo mismo, básicamente. Oh, espérate, a lo mejor es a los dos. A lo mejor es a los dos. Los dos quitan el... Vamos a hacer la prueba. Le he quitado el de alrededor de ciento y pico. Me va a quitar el... A lo mejor los dos. Pues esto es para los dos. Y esto lo dice en general. Vamos a probarlo. Vas a cambiarle a Luigi y vamos a pegarnos contra este de aquí. De momento lo hemos quitado ciento y pico. Es que es bastante, ahora que lo pienso. ¿A cuándo lo quitamos ahora? Tenía que ser sobre 50 o así. Sí, pues mírale, es el doble. Es para los dos. Uf. Es para los dos. Mira, en teoría. Sí, 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 el doble. Ya en teoría estamos como más tiempo en el aire. Un poco de desastre esto, eh. Mira, es alguien más 157. Pues si quitábamos el doble, pero eran los dos, que pensaba que solo uno. Pero tengo ahora mismo 300 de ataque, toma ya. Eso me lo voy a dejar, me lo voy a dejar puesto. La trifuerza, imagínate. Quizá algún boss me mate, pero hasta que me acostumbre a esquivarle, pero bueno. Oye. No, este no. Este. Causa y recibe el doble de daño, está bastante guapo. Los champiñoncitos que aún no he comprado, pero en algún momento compraré. Una jiji de mierda. Aquí un eléctrico. Ahora. Fuck. Esto es solo nivel 8, tío. Espérate. Es con un nivel tan bajo te dejan huir automáticamente. Mira, ahí está eso. Cisne de Yoshi's, montañas Juajua. Vía judía. Las montañas hemos estado. Bueno, así hay como zonas. Por ejemplo, aquí, mira. Ya está, no hay nada más. No entiendo. Un momentito, estoy en directo, ¿verdad? Sí, no sea... Entonces es el móvil el que no tiene internet. Oh, ah. Vale, pero ya hemos ido. Por aquí no, pero... Esta zona no hemos visto bien. Me faltaría algo. Ah, vale, el martillo. No me ataques, por favor, no me apetece. Vale, podemos ir por ahí. Bueno, no sé, no sé si voy a poder. Al menos me he recuperado 3 de vida con todo esto. Ah, no tenía esto antes. Esto es solo para Luigi. Ah, esto es como una que hizo Mario, creo, igual que esto. ¡Qué susto! Por un momento he oído esa música. ¡Jolín! Vale. ¡Ay! Vale.
A ver, supongo que me puedo quedar donde antes, ¿no? ¡Ah! Pero no tengo que repetir todo. ¡Oh! ¡Felicidades! Has logrado llegar hasta aquí, eso hay que celebrarlo. Champion dorado. ¿Qué da el champion dorado? Tengo dos. Cura un montón, ¿no? ¿O qué? Todavía bastante. ¡Oh! Es un elixir. Qué bueno, vale. Muy bien. Ahora hacia arriba. Por ahí no. Por aquí no podemos. Por aquí no podemos pasar. Creo. A ver, vamos a ver. Por ahí no, de momento no podemos. Eso nos sube ahí, pero no. A lo mejor por aquí hay alguna forma de. Mira. Porque si hubiéramos abierto. Ah, será para esto. No, espera, no puedo. No, ahí no llega. Por consiguiente, aquí tampoco. Ah, es simplemente por aquí, soy imbécil. Es una tubería. Muy bien. Vale, entonces esto tiene que estar aquí a la derecha. No me había visto que aquí hay un camino. Está mal indicado. No es culpa mía. ¿Qué dice? Reconectando con chat, a lo mejor sí que tengo. No sé. Ah, que hay un bug. Ah, pero no se puede venir por aquí. Ah, vale, pero sí por aquí. Ah, mira, ahí está el. No he visto al Koopa. A Mario no. Reciben el doble. Recibimos el doble ahora, eh. Quitamos una burrada, pero quitamos el doble. Así que hay que ir al loro. Con razón el boss nos ha costado tan poco. Bueno, se ha quitado como un montón. Porque ya nos mata perfectamente, en realidad. Pues aquí vamos a morir. Por ahí no subimos, ¿no? No. ¿Es el cine Yoshi? Tiene Yoshis. Es que es un huevo. Es un huevo. Aún me falta Isla de Hielo. Aún no la hemos tocado. ¡Wow! ¿Qué haces? Caras de Yoshis por todos sitios. En cuanto terminemos a poner el cartel, vamos a terminar el cartel. ¡Qué emoción! Te vas a ver como luz apagada. Uy, si está esto aquí. No lo había visto. ¡Y vosotros! No podéis hablar con el señor tan fácilmente. Seguro que lo único que os interesa es su dinero. El señor está muy ocupado. Desde luego no tiene tiempo para vosotros. Venga, largo, largo. ¿Que la judía estelar se rompió en cuatro trozos? Señor, señor, no les escuche, no les haga caso. Solo quieren dejarle duro, duro sin un duro otra vez. Es todo mentira. ¿Eso es una judía o un Yoshi? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese bicho? ¡Tú, cállate! Y ahora discúlpame. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? ¿Qué es? ¿De qué especie eres? ¿Quién te parió? ¿A ti quién te paría? He dicho, sí, esto es un hijo muy rico. ¿Qué? ¿Qué me parezco a Riseñor? ¿Quién es Riseñor?
es porque soy el hermano pequeño de Riseñor. ¿Quién es Riseñor? Soy Bote, el hermano crea... ¡Ah, vale! El del refresco, el hermano menor del legendario creador de refresco. Tengo tanto dinero que tengo mi propio cine. Además, soy presidente del club de fans de los Yoshis. Este cine se ha construido pensando en los seguidores de los Yoshis, es una joya. ¿De qué queríais hablar? Así que queréis el adorno del cartel, cueste lo que cueste. Bueno, me parece bien. Creo que queda muy bien en el cartel, pero os lo regalaré. ¡Qué fácil! ¡No, no, no! ¡No lo hagas, señor! ¡No! ¡Mira qué guay! Pero... me tenéis que dar algo a cambio. Este cartel es la tarjeta de presentación de nuestro cine. Así que buscad algo para adornarlo tal y como se merece. ¿Qué tal unos huevos neón? Os daré este trozo de judía estelar a cabo de al cambio de siete huevos neón. ¿Qué os parece, pareja? Pero eso es imposible, señor. ¿Cómo van a conseguir algo así unos tipos tan gorditos y vejetes? Otra vez. Vete otra. Escuchad, chicos. Cuentan que si los Yoshis comen algo especial, ponen huevos neón. En el cine hay 7 Yoshis muertos de hambre. Jolín. 7 Yoshis muertos, me he asustado. Así que enteraos de qué comida es y conseguidla para dársela. Mataremos 2 pájaros de un tiro, saciaremos su hambre y os darán huevos neón. ¡Alegría! ¿A que sí? ¿Qué pasa, FPS? ¡Qué generosidad, señor! Tiene un gran corazón. ¿Se acuerda hasta de las necesidades de los Yoshis? ¡No os quedéis ahí mirando las musarañas! ¡Hadle las gracias! Y cuando hayáis acabado, empezar a buscar lo que os ha pedido. Ahora que lo dices, creo que había alguien en el cine que entendía de huevos neón. Antes de ir a buscarlos, deberíais ir al cine por si pueden orientaros. Se supone que los Yoshis están aquí, ¿no? Los muertos de hambre. Mira, se está muerto de hambre. Bate, el caballero que construyó el edificio parece muy rico. ¿Pero es que significa que tiene mucha fruta? A ver. ¡Ah, mira qué guapo! Son súper referencias. Mira, esto es un Shroob. ¡Qué guapo! Mira, esto es un Shroob del Mario y Luigi Compañeros del Tiempo. Estos salen en el Mario y Luigi Viaje al Interior de Bowser. Son Charles Bloquet y la otra. Esto es un chip nada más, que es Buscando a Nemo. Es una referencia a película. Esto es Mars Attack, esto es Buscando a Nemo. Y este es el Príncipe del Sueño del Mario y Luigi Dream Team Bros. Esto es Buscando a Nemo, tío. Ya me tengo que comer fruta. ¿Quieren fruta? Ah, este es el... este. ¡Oh, son Yoshi! ¡Yoshi, de verdad! No los había visto nunca. Tengo que traer a mi novia para que los vea. Cállate. ¿Este es el que vas a ver? ¡Exacto! Soy el arquitecto que diseñó este cine. Houdini, madre de Dios. Y por supuesto, soy el habitante más inteligente de Villa Judía. ¿Qué? ¿Un huevo neón? Exacto, soy un gran estudioso de los huevos neón. Unos me conocen como arquitecto, otros como el hermano mayor de un intelectual. El intelectual es el que buscaba las medallas de no sé qué. Pero la realidad es que este anciano es más que un apasionado de los huevos neón. Ah, que sí. ¿Qué? ¿Queréis saber qué tienen que comer los Yoshis para poner huevos neón? Pues frudías. ¿Qué? ¿A que sí? La fruta autóctona del reino judía que se encuentra bajo tierra. ¡Ay! Primero hay que sacar las frudías de la tierra. Hay que dar las frudías de comer a los Yoshis. Y así se consiguen los huevos neón, ¿a que sí? Llevo toda la vida buscando las frudías sin suerte. Jamás he visto algo así. ¿A que sí? Según los resultados de los experimentos realizados, hay frudías en esta zona. Creo que incluso hay un mapa. ¿A que sí? ¡Oh, yeah! Sí, sí, encontrarlas y se las daremos a los Yoshis para comer. Muy bien, os voy a enseñar. Sí, lo voy a hacer. En este mapa se indica dónde están las frudías aproximadamente. Marcaré vuestro mapa para que veáis dónde están. ¿A que sí? ¡Ahí va Dios! Que quiere el reino entero. Me cago en tu puta madre.
Si os hago esto lo primero, tío. En las marcas encontráis flores o piedras. Cuando lleguéis a un lugar así, buscad. Seguro que debajo hay una frutilla escondida. Para sacar la frutilla de la tierra, tenéis que meterte junto como un topo y luego salir de un salto. ¿A que sí? Mucha suerte. O sea, se encuentra judías, pero no. Encuentra judías, pero son de verdad. ¿Están marcadas en este mapa también? Ah, sí. Ah, vale, bien. Menos mal, tío. Va a estar en como en esta zona, en esta zona entera. Vale, no debería costar mucho. ¿Es allí? ¿Realmente qué es lo que...? O sea... Ah, va a ser ahí. Mira, aquí puede haber una. A ver. Sí, Frodía. Vale, es como... Es, están en lugares obvios. Vale, aquí no está. Está en el otro. Tendría que haber una marca o algo. Si no, es como muy... Tiene que haber un algo, ¿no? Que te indique. O sea, aquí, por ejemplo, se veían un montón de flores y en el resto nada. Y obviamente iba a haber una frutilla, pero... Aquí tiene que haber... Ah, vale, leche aquí. Es alrededor de... De montones de hierbajos. Bueno, al menos no están desparcidas por todo el reino. No hay que dar mucha vuelta, imagino. Con dar la vuelta por aquí. Mira, hay otra. Aquí no hay nada. Es darle la vuelta al castillo judía. ¿Cómo se sube ahí? Ah, vale. Otra frutilla. Bueno, para algunas flores tienen dos en vez de... Dos huecos en medio en vez de uno. ¿Están abajo? No, abajo no hay nada. Vale, más allá. A la derecha. Imagino que será por abajo. Otra bicha más. Abajo no hay nada. Queda una solo, ¿no? ¡Oh! Hay otra ahí. Vale. Vale, full hacia arriba. Viene en el mar. Son fáciles de encontrar al final. No es tampoco... ¡Oh! Venga ya. No, si recupero bien en realidad, nada más. Aunque ya la tengo entera, ya me he curado del todo. Calla, si no es por aquí. Es ahí, ¿no? Sí, ahí hay una. Y luego ya ir al cine de los Yoshis. ¡Oh! ¡Ah! No llegas. Tío, que me dejes.
Te va a matar ya. Madre de Dios, el crítico. ¿Cuánto hago? 696. Ah, me he equivocado. Oh, pero por aquí no se puede subir. Ah, sí, está muy escondido, vale. Está escondido. Ah, vamos a ir a la zona. La última frutilla va a estar en la zona hielo. Va a ser una excusa. No creo. De hecho, en realidad por ahí está el... ¡Oh! Que por ahí está, por ahí arriba estaba el barco. Ahí está el barco. ¿Tengo que matarla o qué? Oh, vale. ¡Hola! ¡Hola! ¿Me va a morder? Sí. 36, estoy en la mierda ya. Me morí. ¡Ay, qué bonita música! ¿Desde dónde? Al combate, vale, guay. Está el modo pringao activado en estos juegos ya. Por defecto. ¡Jolín! ¡Qué mal! No tendrá que tener mucha vida, pero claro, hay que sobrevivir a sus golpes. Estoy a un golpe. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¡Muerte ya, bicha! ¡Jolín! Golpe piraña. Y se le ha quitado ese ataque que se le ha quitado es por la... Este que siempre se le va quitando a Luigi, ¿no? ¡Ay, va, era el príncipe! Lo que me ha tirado era el príncipe, es verdad. Pero es un pequeñito ahora. Bien, Luigi. Así que me salvaste tú, muchas gracias, menos mal. Pero, Luigi, mira lo grande que te has hecho. Vaya, no me había dado cuenta que me habían cogido. Luigi, ¿no puedes devolverme mi tamaño original de alguna forma? ¿Le dar con el martillo? Sí, eso iba a pensar yo. Mira de lo que eres capaz, eres delicioso, digo, ingenioso. No debería funcionar. De acuerdo, pero hazlo con suavidad. Vale. Hey, hey, hey. Mi tamaño original resalta mi brillo natural.
Luigi, muchas gracias. Deja que te entregue esto como agradecimiento por salvarme. Lo he encontrado antes en la planta piraña, ¿lo quieres? Lucky me. Frudía. Bueno, ahora tengo... ¿Y eso? Ahora que he vuelto a mi tamaño original, deberíamos irnos de aquí. Ah, vale, es donde vas, siempre volando. Yo quería conseguir el siguiente trozo de judía estelar. Saluda mi parte al YouTube rojo. Sí, ¿con quién sueles ir? ¡Hey! Ya podría saber conseguir alguno, cabrón. Veámonos de nuevo cuando reunamos todos los trozos de judía estelar. ¿Qué reunamos? ¿No haces un cagarro? ¡Hala! ¡Vámonos! Un guardadito bien rico y nos volvemos. El cine de Yoshi entonces tampoco tiene nada aparte de esto. Es un poco cutrón, pero bueno, es lo que es. Ya ha habido misiones largas para dar y regalar. Me da mucha rabia esto, tío. Ah, sí, ya hemos ido. No sé cómo, pero ya he ido. ¿Y qué se puede pasar? Ah, pero aquí tampoco hay. O sea, tampoco vale para nada esto. ¿Sobre una frutilla o algo? Pues ahí no hay nada. Ah. Yo creo que es para ir ahí. Para esa cueva tienes que ir haciéndolo. Vale, espera. Vamos a intentarlo, a ver. Vale, espera, ya está. Ya está, creo que ya lo he visto. Vale, porque desde aquí. Ah, vale, desde aquí podemos llegar aquí. Anda, vale, 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 vale. Ah. Una grabadora. Y está esto, claro. Ah, vale. Bueno. ¡Ey! Otro de estos. Estos molan. Por cierto, contra la planta piraña ha sido el primer combate que he perdido en este juego. ¡Wow! Pensaba que ya era el final. Es como el Airbnb, pero menos hardcore. Lo mismo, ¿no? Pantalón de metal. Ya lo vemos. Ah, perdón, ¿no? Me parece bien, me parece bien. Vale, entonces ahí, para ir ahí sí que hay que hacerlo con el giratorio. Que tampoco está tan lejos. ¿Será otra igual? Los bloques no están a la venta. El bloque de la suerte del día es el bloque simultáneo. Si golpeáis dos bloques simultáneos a la vez, dejad vuestra suerte. Quizá el truco está en que os situéis a diferente altura antes de saltar. Ah. Curioso.
Vale, uno se tiene que caer. Ah, pero el otro no. ¿Sí? Ah. El silbino avanza. Ah, vale, así. ¿No? Sí, sí, así. Este así, este así. Y así. Guay. Un buen puzzle. Me lo imaginaba. Venga, a ver qué me das. Pantalón de lana. Hay que volver, vale. Vas a ver... ¿Qué tal todo? Este es de velocidad menos 47 de defensa. Este, en verdad, un motivo de la potencia de defensa cuando tu enemigo es más lento que tú. Es una aleación de titanio. A tope. ¿Y Luis, qué tal? Baja su defensa. Sin medida sube velocidad. Potencia de crítico y de golpe suerte. Le voy a poner con ropa de camuflaje. La ropa fea, ¿no? Es que este sube más defensa. Este sube poca defensa. Este es el que más sube. A poner. Prefiero dar pantalones de defensa a velocidad. Pues ya que estamos en la mierdísima de defensa. Siempre lo primero es el ataque, luego ya. ¡Hala! A ver los Yoshis. ¿Dónde está el cine Yoshi? ¿Era aquí o ahí? Me he olvidado, era esto, ¿no? Ah, no, era aquello. Ah, claro, hay que darle a estos a comer. Toma una frutilla. Hay que vivir esta animación 7 veces. Primero sabe a judía y luego después aparece el sabor a fruta. Esto es estupendo. Qué asco. Neón rojo. Es neón porque lo dices tú. Pero bueno. ¿Te imaginas el suplicio que sería cada vez que pides la frutilla tener que venir aquí a dársela? Es más rápido, al menos. No nos suelta la su charreta, simplemente te lo suelta y ya está. ¡Param! Wait. Vale, ya está, perdón. Este es el que dice que quiere traer a su novia. Seguro no tiene novia. Es un joven virginal. ¿Cuántos me quedan? Dos más. Eso sale de su vagina, tío. Los huevos salen de las vaginas.
pero bueno. Sale el caparazón, ¿no? Para... En el dibujito sale como del caparazón. Qué monos. ¡Hala! Tienes tus huevos maravillosos. Toma. ¡Buen trabajo! Voy a colocar este huevo neón en el cartel ahora mismo. ¿Solo uno? Ah, vale, coloco dos. ¡Ay, qué cuco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo hemos conseguido, por fin! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Está terminado! ¡Hurra, hurra! Gracias a vosotros dos también hemos terminado el cine. Pues tal y como os prometí, aquí tenéis. ¡Hala! ¡Worth it! Has conseguido un trozo de la judía, está, tío, los cuatro trozos. Vamos al castillo, al reino judía. La última vez que en un Mareli juntamos cinco trozos de una cosa, salió todo mal. Nosotros vamos a estar muy ocupados con los preparativos de la inauguración. Adiós. Que fue con los... Bueno, pues aún no ha pasado en este canon. Te marca dónde. Eso en este mundo aún no ha ocurrido. Ocurrirá en un futuro. Te voy a dejar descansar... Uf, un tiempo largo, ¿eh? Hasta el siguiente Mario y Luigi. Pues hacen pesaditos, hacen largos. No son juegos largos, pero... ¿eh? Vaya hombre. No son juegos largos al uso, pero... Son varios directos. Ay, tío, pasa esto. ¿Qué me van a hacer? Ah, tiene puesto... Mario tiene el efecto de pesado. Parecería que sí, ¿no? Por... Es que también tiene ropa de acero, entonces... Vale, no creo que haya falta ir a ninguna tienda ni nada. De hecho, no tengo judías nuevas. Creo. No. Cero de las verdes, es el problema. Entonces me puedo hacer las que me dé la gana. Me falta solo el cortajojo, que son de las amarillas, que tengo yo seis. Pero ya puedo hacer los expresos. Pero me faltan las verdes y las naranjas. Es un problema. No sé para qué te dan 93 de las otras, la verdad. Para que te subas la velocidad a tope, imagino. Es que veo uso cero. El problema de las amarillas, por ejemplo, es que solo se consiguen en minijuegos. Y muchos son difíciles de decir, no quiero seguir. Pam, pam, pam. Para, pa, pa, pam, 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 pam. Buenas tardes. La judía estelar ha resucitado. ¿No tendría cinco partes? Has conseguido la judía estelar. Bien, ahora la judía estelar ha vuelto a su estado original. Ha llegado un mensajero de Bowser Jiji. Es una Nintendo 3DS. ¡Buen trabajo! Ahora quiero que los bigotudos de rojo y verde me traigan la judía estelar. ¡Que la traigan al santuario de chistes! No podrán llegar ahí por el fondo del mar. Tendrán que buscar una forma de navegar. Y que ni se les ocurra perder la judía estelar por el camino. Wait. Vale. ¿Quiere a la princesa Peach precisamente para despertar a la judía estelar? Está claro que no nos va a devolver a la princesa cuando le entreguemos la judía. No hay duda, no lo hará. No os preocupéis, todo lo que tenemos que hacer es darle esto. Pero si es una judía estelar falsa. ¿O tienes una judía estelar falsa? Llevadle ropa a la princesa Peach. Así podrá cambiarse, pues seguro que Bowser Jiji le ha estropeado el vestido. Muy oscuro eso. Madre mía, no quiero ni pensar cómo la tratará. Sí, llevadle ropa para que pueda cambiarse. Has conseguido la ropa de Peach. Luigi va a ponerse la ropa de Peach, ¿verdad? Para llegar al santuario de chistes tendréis que surcar las olas del mar. Quizás si visitáis la costa encontráis alguna pista. Tengo entendido que hay algún lugar en la isla y una playa para surfistas. ¡Ey, ey! Adelante, chicos, partid tal y como acordamos. ¡Ja, se me olvidaba! Aquí tenéis las 9.999.999 monedas champiñón para reunir los trozos de la judía estelar.
Según el cambio oficial actual, hace un total de 99 monedas judía. Pero me las ha dado, ¿verdad? O sea, son mías. Que sean de verdad o no, me da igual, pero son mías. ¿Dónde hay que ir ahora? Al muelle, ¿pero a cuál? Ah, es que te pone ahí. ¿Cuál es el muelle? Este de aquí. Yo diría que esto es un muelle. No, da igual. Ya me hice las mías. Quizá. El muelle es la 8, a lo mejor. Oh, no. ¿De qué nivel son esta gente? ¡Guau! Es que Mario tiene lo de ir lento, tío. Hay un objeto que hace que eso no te afecte. Pero claro, tienes que tenerlo puesto. Te he puesto el de pesada, tío. Es que no me voy a saber acostumbrar a Mario pesado. No me gusta. ¡Ay! Perdón, no quería eso. Esto parece un muelle. Parece que aquí habrá algo, ¿no? Aquí hay como cosas. A lo mejor... A lo mejor aquí, ¿no? Vamos a probarlo. Vaya. ¡Ja! Buenísimo. Hoy se va al mar, pero no al mar que yo quiero. O sea, no me ha dicho que por el mar no podemos ir. Entonces no hay que ir al mar. Por ahí se puede ir. Hay muchos enemigos, ¿eh? Aquí. ¡Ah! Vale. Si le salto, le mato. Mola un montón. Me sueltan pimientos de los ricos. Ah. No llego, ¿no? No. Entonces... Me falta una manera de subir aquí arriba. Ah, es ahí, ¿no? Desde arriba. Ah, no, no, hay aquí. Uno pensaría que es ahí, pero ahí no hay forma de pasar. A ver, un momento. Ah, pero esto lo puedo romper ya. ¡Ah, no! A lo mejor hay que ir a donde los martillos. No, es que no me han dicho nada de eso. Entonces, si no me lo dicen... dijo quizá en la costa haya algo. Esto es lo más parecido a la costa. A ver, un momento, voy a ir donde los martillos. Ah, es que no sé dónde estaban. ¿No era aquí? ¿No eran estos tíos? ¿En esta cueva?
A lo mejor en este juego no, en esta versión del juego no hay penalización por intentar huir. Es que me suena que era aquí. Donde los martillos, me suena aquí. Pero puede ser que no. Sí, no, era aquí. Oh, aquí están. Que me hagan el nuevo, tío. ¡Oh! Me preguntaba quiénes eran y si son los hermanos Mario. ¡Llegáis en buen momento! Acabamos de desarrollar un nuevo método de forja de martillos. ¿Queréis que volvamos a forjar vuestros martillos? En ese caso, volveremos a forjar vuestro martillo con nueva técnica. ¿Listo? ¿Listo? La técnica es que uno le pegue y el otro le pegue encima. ¡Oh, son dorados! ¡Qué guapo! ¡Wow! ¡Hemos hecho un buen trabajo! ¡Lo han quedado perfecto! ¡Ahora no son más resistentes! ¡Puta martillo! Con estos martillos podéis hacer añicos cualquier roca. Nos hemos forzado mucho. Usad estos martillos siempre y cuidadlo bien. ¡Qué bonito, dorado! ¡Oh! Soy un roca picuda y me encantan los juegos. Por la suerte, por solo 500 monedas. Romped cualquiera con el martillo. Si tenéis suerte, conseguís un magnífico tesoro. Pergamino 2. Ah, es un ataque especial, ¿no? Un nuevo ataque tan de las batallas. Venga, va, otra. ¡800 monedas! Tú, vaya. Bueno, paso ya. ¡Hala! Ya tenemos el mega martillo. Ahí habrá como 20.000 sitios al que podemos ir. Muy coñazo este camino. No me des con eso. Que es un pesado. ¿Queréis cruzar el mar? Es imposible, a menos que tengáis una tabla de surf. Si encontráis algo que encaje en esa runa, conseguís un instituto de tabla de surf. No hay nada. Espera. Nada. Entonces no es aquí, tío. O sea, eso es con, cuando ya tenga la tabla de sur. Entonces ahora tengo que ir a por ella. Qué cosa es una tabla de sur? Sigo pensando que aquí tiene que haber algo. Es que no hay nada. Una jaja. Qué guay. Tabla de surf. Por ahí no puedo pasar, tío. ¿Dónde hay una tabla de surf? He visto algo parecido a una tabla de surf. Estoy pensando, no se me ocurre nada, no.
No es un objeto que yo tengo ahora mismo. Tiene que ser usando el martillo dorado en algún lado. Desde luego aquí no es, porque ahí no llegas. Eso tampoco, pero por poquísimo, ¿eh? Porque está hecho para que no puedas, pero... Yo creo que llegas. Mm. Ah, no, quería ir al bombón. ¡Burro! Está muertísimo. Era imposible no fallar ese salto. Nada. No es aquí. Sea lo que sea, no es ahí. Tabla de surf, tabla de surf, tabla de surf. Es que en ningún momento me han dado nada parecido a una tabla de surf. ¿Qué había aquí? Ah, esto era el sitio este de... Ahí hay una costa. Pero no se va por aquí, ¿verdad? O sea, esto no lleva a ningún sitio más que aquí. A ver, ¿dónde puede haber una tabla de surf? Ese es el aeropuerto, que tampoco creo. Costa es que solo hay estos tres. Está eso, a lo mejor es ir por ahí. Voy a ir por allá. Así que no tengo nada más que hacer. Que buscar. Oh. Sí, parece que la huida es automática independientemente de todo. ¿Qué hago? Es por aquí. No. Ah, no, sí. No. Algo tendrá que pasar para que la huida no sea automática, ¿no? En algún momento. Esto es la costa, ¿no? Es fastidies. No, ahí no llego, ¿no? Ah, vale, así. Pues esto lo hemos usado antes para ir a algún lado. Sí, pero que aquí no hay nada. Ahí estaba el barco pirata. Aquí estaba el barco pirata.
Me gustaría no tener que mirar en la guía. Tabla de surf, tabla de surf, tabla de surf, tabla de surf. En el castillo quizá haya algo. Es pequeño el mapa, pero no es como... Otros juegos más grande. En el castillo a lo mejor hay algo. El príncipe a lo mejor tiene una tabla de surf. No, el príncipe simplemente me ha dicho eso. Vamos, ve a la costa y encuentra algo. En principio no ha dicho nada más. Jolín, chaval, qué asco. Increíble. Porque esto lleva al mar, ¿no? ¿Qué iba a hacer más? Es imposible. A ver, que tenemos la tabla de surf. Encontráis algo que encaja en esa runa, consigue un instituto de tabla de surf. No queda aquí ya de nada. Aquí está el barco, ¿no? Sí. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, hay como una zona que aún no he visto. Pero tampoco sé cómo ver. Porque haría falta aquí como algo para abrir. Y hay un agujero para quemar, o sea, tiene que ser quemando. Porque yo no puedo apagarlos. Claramente, podríamos pasar. No podemos pasar. Será algún agujero en la pared, pero no veo yo ninguno. No creo que sea aquí, pero... Están todos encendidos. Sí, si algo nos enseñaron que los agujeros de la pared solo tenían el... abrían esa puerta. Pero no quedaban no quedan agujeros ya de la pared. El que queda está al otro lado. Eso es la costa también, pero aquí no creo que vaya. Es que no creo que vaya a haber nada. ¿Cómo encuentras una tabla de surf? A ver, un momento. También en YouTube. Wait for it. Surfboard. ¿Dónde encuentro un objeto parecido a la tabla de surf? Me lo imaginaba. Tienes que meter a Luigi con un golpe. Me estaba imaginando, pero... Yo qué sé, no era algo... ¿Sabes? O sea... No sé si lo había llegado a intentar. Pues meter a Luigi con un... Coño. Es clavar a Luigi con el... Con el martillo. Lo había pensado, pero... No sé por qué no lo he hecho. Pues soy bastante imbécil, imagino.
Sí, pues es así. ¡Qué triste! ¡Esto triste! Pobrecito Luigi, tú. El medio de control es bueno. ¡Ah! ¿En serio ha hecho eso? ¿En serio ha hecho eso? Guante de poder. Toma ya. Eso va a molar. A ver. Hace los ataques con fuego, causen quemadura y con rollo mareo. Bleh. Chorrada. La podemos llegar hasta allá. ¡Oh, no! ¡Ah! Estoy atrapado. No me quiero caer. Pues si me cae. Porque si. Aquí me puedo ir directamente. Flipante. No había caído que era esto. Lo estaba pensando, digo, pero es que no tengo ninguna destacada que. Que Luigi sea más pequeño, ¿no? Hoy puede saltar Mario. Oh, salta Luigi, qué bueno. Qué guapo. No vale para nada esto. ¿Esto está en la Game Boy Advance? ¿En serio? Solo por curiosidad, luego me jugaría el... O me vería un gameplay de la versión de Game Boy para ver qué cosas están y cuáles no, porque esto es una pasada. Me refiero a esto, la Game Boy. ¿Podría hacerlo? Ya habremos entrado, pero ya. No será nueva, ¿no? No, es la 10. Qué guapo. Upi. No sé cuántas monedas da, imagino que pocas, pero es gracioso. ¿Qué hay en esa roca? ¡Uy, wow! ¡No! No puede ser que este sea el sitio. ¡Me cago en la leche! Tengo que repetir. Tengo que volver. ¡En serio! ¡Qué peñazo, chaval! Valiente pereza, tú. Ah, pero a lo mejor hay una tabla de sube aquí cerca. Pobre Luigi, por cierto.
Bueno, cerca, entre comillas. Entonces no tiene ningún uso hacer eso. Meterse en el vórtice no tiene ningún uso. Más que fastidiar. Momento. Oh, ahí está todo eso. Ah, no es aquí, es para arriba. He organizado un juego, a lo mejor se apetece participar. ¿Que esto me aparece el juego del sur? Sí. Si tú ves el camino a la derecha de la isla, veréis un montón de globos burlones de aire. Hay un total de 23 globos burbolones. Si consigues explotar todos los globos y llegáis hasta la línea de metas, lleváis un premio. Si lo hagáis de compra, lo damos mejor. ¿Estar para qué? No me he enterado. Ah, vale. Hay que volver ahora. Ah, mierda, lo he hecho muy mal. Vale. Es pues fácil. ¡Ay, va Dios! ¡No! ¿Cuánto tiempo será el...? El tiempo será en 20-30 segundos, fácil. Meta. Muy bien, a ver qué tal ha ido. 50 segundos. No sé nada, pero pueden mejorar mucho. Voy a intentar hacer un mes 45 segundos. Una judía. ¡Ay, una juajua! 45, venga, va. Vale, realmente ahora que sé por dónde es, debería hacerlo bien. ¡Oh! Me he equivocado de botón y a la primera, en serio. Sí, imbécil. Quizá volvamos a perder. ¡Ah! Vamos, corre. Si haces esto, saltas, tío. Eso es muy horrible, te lo saltas. 45 ni de coña. ¡Ah! ¡Ah, la venga ya! ¡Qué mal! ¿Me ha dado otra? ¿Por qué? Lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, esto sí. A ver, debería ser capaz. Oh, en serio, soy súper imbécil, te lo juro. ¿Cómo salgo? Salir, que es... No, ¿cuál es el botón start? Oh. Soy súper idiota. Ah, es que no puedes hacerlo en una solo, ¿eh? Estas dos, tío, es horrible. Y esas también. Me deja una. Imagino que puedo cancelar.
Venga, va. La cosa es saltar pronto. O dejar de frenar cuando vayas a saltar. Vale, ahora. Si dejas de acelerar cuando vas a saltar, no corre tanto. Vale, bien, 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 bien. Esto te da siempre, no sé yo cómo. ¡Ah! No, 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 no. Jolín, otra vez, de verdad. ¡Oh! Ahora sí. 39. He hecho menos de 40. Me tiene que dar un montón de judías. Menos de 38, ¿en serio? Dos juajua, dos jiji. Tengo que tardar uno menos. Es que a lo mejor me hace al final. A lo mejor un segundo menos es no equivocarte una sola vez, tío. Aquí no me he equivocado. Oh, buena. A ver, sí, sí. Uy, ¿por qué poco no hago menos de 35? Menos de me va a pedir 35 y 35 será no pillar una sola bomba. Pantalón amplio coral. Más judías. Para. Ya no me hace de menos, o sea, ya tengo que llegar al mínimo. Madre mía, soy buenísimo. A ver, ¿qué tal? Amplio coral. Potencia de esquí y golpe suerte. ¿La medalla? Vuelve piña, guardia, usa ataque de gaseo del sanitario. Baja 20 el tándem. Uf. No me interesan. Es que suben el ataque, pero bajan demasiado lo demás. Entonces, no creo que merezca la pena en realidad. Voy para arriba, ¿no? Ah, no. Ah, pues no. Solo me queda un sitio por visitar. Vamos a ver el mapa ya que lo veo así bien. Y esto ya es donde el pirata. Ahí para arriba. Nada. Límites. Oh. Oh, no se puede parar aquí. Hay un topo Monty. O sea que eso será llegar allí de forma misteriosa. Por aquí a lo mejor. Puede ser. Parece que es como una zona nueva. Mírala. Jojo. Mira eso, chaval. Jojojo. Jo, jo. Ricas judías, juajua. Esas son las que me hacían falta, ¿eh? Las verdes. Ah, no, no, no. Son, estas son las de ataque. Cuidado, jiji al máximo. No me deja cogerla. ¿Qué cosas? Las tengo al máximo. Que tengo 99.
¿Se pueden tener 99? Voy a... Uf, pues me gustaría entonces hacerme un montón. Aunque sean de estos de velocidad. Son de mi nivel, pero tengo el doble de daño y el daño subido al máximo, o sea... Me dirás. Au. No sé cuánto me van a durar los bosses, pero no creo que mucho. Es cada dos que me suba es como el doble, es como cada... Es que ahora todo me sube cuatro. Medalla de Champi más. Me suena. Una medalla de Champi más me suena. ¡Wow! El dorado. Cuanto más champiñones tenga, más potencia. ¡Wow! Un poco una basura tremenda, ¿no? Es una mierda tremendísima. Pero bueno. A ver. ¿Ahora qué? Porque... Esto lo podemos abrir ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, voy a ir a hacerme un par de cafés de esos rojos. De velocidad, es una basura, pero me lo voy a hacer. Y ahora volvemos. Me parece una mierda en realidad que todas las judías sean iguales y de las menos interesantes. Tenía que ser de las verdes, pero las verdes se usan para todos. Pero es que no sé, son todas de las rojas. Que no le importan a nadie. Ay, no estaba ni pensando en... Estaba pensando en la tubería verde esa que hay ahí. Pues mira, perfecto. Pues mira que bien. Las están vivos. Au. Bueno, porque en realidad me tendría que tirar, que quitar 12. ¿Cuál me falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Ah! Las tengo todas ya. No sé cuántas dijo que había, pero. O sea, está aquí el este. Ya se lo podía preguntar, pero bueno. Dame café, por favor, que me quiero suicidar. Ya, pero eso tengo una, tío. Me voy a hacer cuatro de estos. Dos para cada uno y ya está. En serio, tienes que decirlo cada vez, tío, de verdad. Total, no las voy a usar para nada más, pues. Qué asco de café ese, tiene que estar malísimo, te lo juro. Café de judías tiene que estar para vomitar. Más recién sacas de la tierra, ni siquiera las habrá lavado. Qué peste.
Hala. Me los voy a tomar. No. Tienes a estos Albi, quizás. ¿De estadísticas? A ver. Judías, 61%. Pues 61% de... O sea, contando, imagino... Enterradas y secretas. Quizá de dónde están los bloques. Qué guay. La música. Y ahora ya les sé. Vámonos aquí. ¿Aquí habrá algo? No creo. Desde la última vez que he estado, no. Pues sí. 44 de defensa, 10 del tándem, 10 de la vida. Aumenta defensa con estados alterados. Es una mierda eso. ¿Este es el que tengo? Te protege de tu hermano que hay en combate. O sea, en todo caso sería comprarme... Ah, no, este es Mario. Claro. Se va a comprar el Regio. Baja 44. A ver. Es que sí, al menos no tengo lo del peso, entonces me lo voy a equipar. El mejor es el Regio, tío. Sube el tan, sube la vida. Baja un montón la defensa. Se me da su velocidad. Me voy a comprar un Regio, ya está. Tengo dos medios de defensa ahora, pero bueno. Me he dado más vista de lo que inicio el combate. Sube 12 el ataque. Está mejor en realidad. Se sube en la vida, pero da igual. ¿Y Mario qué tal? Regenera puntos tándem. 29 de ataque más. Venga ya. No vale para nada vender esto. Eso para quitártelo de encima. Ea, vámonos. Bien, está. ¿Dónde está el tío de la experiencia? ¿Era esta casa o era la otra? Era la otra. Vas a ver si me da algo más. Que no creo, tampoco haya hecho yo nada más. A ver. Nada. No he hecho nada más. Os imagino ya que si ya luego eres el mejor y... No sé, pillas todos los... Todas las judías y te haces todos los caféses y todo eso, pues... No sé, eres el más poderoso del mundo, pero bueno. Ahí llega. Y todo esto porque me he quedado sin espacio para judías. Me ha subido el ataque, en teoría. 136. Pues sí. ¡Ay! No me he fijado en este, en el último. Está empanado. Aunque en teoría esta mejora de ataques como al principio del combate solo. ¿Sí, no? Hay que comprar unos champiñones que tendría que comprar, sigo diciéndolo, nunca lo haré.
Mario no regenera tándem, que da igual un poco, igual, porque... Total, no usaba nunca tándem, salvo en bosses, y en bosses... Si es un jarabe, se usa un jarabe y ya está. Y esto está abierto ahora. Realmente esto da igual, porque solo va a conseguir los... Las dos judías que hay aquí. Pero bueno. Sé que no hay ninguna más. De hecho, claro, estoy pensando, es una mierda que no... No podemos volver, tenemos que volver en la tabla de surf. O sea que he venido aquí para dos judías. Vaya por Dios. Tiro, tiro. Llevamos 1 hora y 52 minutos. Y no he hecho nada, tú. Qué mal. Tendría que hacer más. Bueno, no he hecho nada, no he hecho nada. He conseguido el resto de trozo de judía y nada más. ¿Puedo parar? Quiero parar, quiero parar, quiero parar. Para, Mario, 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 para. Mano, Mario, para. Quiero mirar el mapa. Es para arriba. Sí, es full para arriba. Eso es nuevo. Ah, no, es lo mismo. Iba a ser. Jeje. Acá es. Qué gracioso. Coño. Oh. 13. Ay, me falta la 12 entonces. Qué sonido más raro el de las pisadas en la nieve. Espero que no haya mucha mazmorra. Simplemente sea así llegar y. Y que esté ahí el. La bruja. ¡Eh, vosotros! Este templo es mi lugar de recreo. ¿Vosotros también queréis jugar aquí? Entonces lo mínimo que podéis hacer es saludar. ¿Quién? ¿Yo? Yo soy Jojora. Soy una amiga de la familia descendiente del espíritu que protege este lugar. Oh, ¿cómo sabéis cómo es la bruja? ¿La habéis visto? Así será que sí. Claro, cuando estábamos arriba sí que la vieron. ¿Princesa Peach? ¿Bowser Jiji? Esto es demasiado complicado para mí. Bueno, de acuerdo. Si queréis sentaros, dejaré pasar. No sé qué aventuras habéis vivido hasta este momento, pero aquí las cosas se complican mucho. Se rompería. Chonchon. Por fin. Okay. A ver. Ambos parecen buen camino. ¡Oh, no!
Uno de esos. Toma. Ya los habíamos visto antes, ¿no? Sí. Oh, oh, está vivo. Es un nivel 28, fuera bromas. Te ponen un golpe, bien. Mario tiene 183 de ataque. Poniendo un golpe de Mario. Vamos por aquí primero, a ver. ¿Podréis llegar hasta aquí? Pues parece que no. ¿Qué nos ha pegado? ¿Qué me ha pegado? Ni me he fijado. ¡Jolín, chaval! Era muy rápido, yo no me he fijado. 36. Le quitamos 36. ¡Ay, bacho! Vamos, vamos, sube, 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 sube. Necesitamos pegar de verdad. No pegamos nada. Ni me había fijado. Sopa de chistes, no dejes que hierva. Hay varios caminos, en realidad. ¡Oh! Como meteorólogo, me interesa el remolino que ha crecido en lugar del mar, aquí cerca. Los remolinos se forman cuando el aire caliente asciende y genera energía de rotación. Me gustaría estudiar ese fenómeno más profundidad en algún lugar, la verdad. ¿Qué hace este pavo aquí? ¡Ay! Vale, ahí está el bicho. ¡Wow! Como mentiroso, pero vale. ¡Jolín! Justo va. ¿Luigi tiene puesto el pantalón este que sube su defensa en estados alterados? Pues me ha parecido que cuando terminó ha subido su defensa. Ha bajado cuando se ha quitado el estado este. ¡Oh, oh! Ahora un golpe tonto es la muerte, Vale, estoy a punto de morir. Oh, mira, un super champiñón. Que justo me voy a comer ahora. Me mola cuando te sube 3 en vez de 2. Sin motivo aparente. Un poco gasto de más ha sido esto. ¿Esto dónde lleva? Ah, aquí arriba. Ahora.
No es muy difícil, pero que me da miedo es ese. Vas a hacer un... Ah, tenemos un ataque de eléctrico, ¿no? Ataque de ciclón. Vas a hacer este, que es para todos. Ah, sí me gusta, chaval. ¡Oh! ¿Se te ha ocurrido otro? Buenísimo. Super ataque, rayo. Así me gusta, Luigi. Dándole al coco. Realmente está guay, porque estos ataques se los inventan ellos. En estos juegos son, pues, ahora pasa esto, pues, entonces, tal y cual. Son juajua. Es que no quiero de las juajua ahora, o sea, aquí sí, pero... Oh. Ahora quiero de las verdes. Y las verdes hay poquísimas, chaval. Lo cual, como digo siempre, es una valiente mierda. Creo que es donde están las juajua. Creo que están... En la primera zona de todas. A lo mejor me la tendría que volver a hacer fuera de cámara. Ah, espera, por ahí no puedo ir. Ah, mal. Valdrá para algo y para abajo. Uf. Se debería poder, ¿no? Justísimo. Ah, pues sí. ¿En serio? Pero ¿y esto? Oh, vale. Thunder. Pues para abajo, ya vamos. Antes vamos a ir por aquí, que no hemos visto esta zona. ¿Abajo no había algo más? Sí, hay otra zona que no hemos visitado. Vaya, intenta visitarla solo pues si hay objetos o judías. A ver. ¡Guau! Toma esa suerte, chaval. Está bien, hacemos buen daño. Pasa que los grandotes son muy grandotes. Toma. Me ha parecido ver un... Jolín, qué roto. Me ha parecido ver un ciclón. Sí, a lo mejor me puedo subir a... Oh, pero no vale esto para mucho. ¿Me puedo quedar en el ciclón? A lo mejor si me deja quedarme, sí. No, 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 se mueve. No sé cómo se hace, pero así no. Toma.
Odio ese ataque. Los proyectiles que van lentos son lo peor. Me da pisotón. Ah, tengo que cargarlo antes. Incapaz. Completamente incapaz. Ay. Dale, Luigi. La build del daño. No era por aquí, pero bueno, así me curo. Es decir, quizá debería dejarlo por aquí, pero da igual, puedo guardar cuando me dé la gana. Mola un montón. Que pueda verlos. De otra manera, eso lo encuentras por purísimo azar, pero o no lo encuentras. Juajua, está dando muchas juajua. A ver, sí que es verdad que es un poco sospechoso, pero yo, a mí no se me ocurriría mirar ahí. Eso es lo de la sopa, ¿no? Eso es la sopa. Va a echar aire, ¿no? Ahí está. Queda esto. Mira, débil bala. Otra vez. Qué asco me dan estos. Literalmente hay un momento que se tiene que volver imposible. Es que ya hay que incluso tener en cuenta el tiempo del salto. Se ha quedado ahí, en serio. Yo paso de pulsar ese. Me da mucho asco, ¿eh? Un momento. Ah, no. Era la columna. Me parecía que había una, un saliente o algo. Aquí comienza la verdad, prueba, abandonad. Pues tengo un punto de guardado justo al lado. Llevamos 2 horas y 10. Es que debería dejarlo, pero guau. O no. ¿Tienen que ir separado, Mario y Luigi? Sí, parece. ¡Ah, no! No quería. No quería luchar. Bueno, si sumo solo. Tiene lo mato un golpe.
Porque tampoco daño. Porque le ha hecho muy poco. ¡Ah! Porque no tengo a Luigi. Y Luigi era el que tenía la medalla de duplicar. ¡Qué bueno! Es verdad. Porque Luigi es el que tiene la medalla de duplicar. Es verdad. Oh. Hay que seguir separados entonces. Junín. Entonces Luis sí que tendría que matar a estos de un golpe. Míralo, eso sí que es daño. Luigi, por consiguiente, no ve los bloques invisibles. Entonces, a lo mejor uno de estos lo es. Ah, no, sí que lo ve. Está ahí. pues te hace falta los dos. Ah, lo tenemos que hacer a la vez. Vale. Está guay, está original esto. Oh, hay dos. Ah, ya lo pillo, vale. Vale, primero hay que hacer aquel. Vale, es que me he saltado aquel. ¿Qué era este? ¿Qué botón era? Vale, este. Vale, ya seguimos por aquí. Y llegamos aquí, que esto abrirá a Luigi. Para que Luigi se suba encima. Sí. Muy bien, y ahora Mario, y ahora Luigi se viene aquí. Cambiamos a Mario. Y abierto. Vaya, vaya. Habéis llegado hasta aquí. Sois bastante buenos. Tomad un regalo de nuestra parte. Si golpeáis los bloques que salen con A y B, obtendréis puntos. Si conseguís 25 puntos en 25 segundos, abriré la puerta. Pues aquí a comernos directamente ya. De nuevo, los bloques están cambiados de sitio. Lo cual me pone muy nervioso. Uf, qué justo ha ido. Aún no sé dónde podemos juntarnos, tú. Pues os digo tú, os digo la palanca media de abajo, podéis subir. Si aprovecháis esa fuerza, esto tenéis que reducirlo. ¡Ay, qué lío, tú! Mira, por fin nos vamos a encontrar. Nada, le toca a Mario. Qué ridículo. Oh.
¡Ah! ¡Oh, qué bueno! Lo he hecho sin querer, o sea, pulsando botón Luigi saltaba. ¿Y eso? Calla, si Mario está todo. Mario es débil, vámonos de aquí. Mario era súper debilucho. Esa es subida automática, es... Vámonos y ya. Me ha dado un montón de juajuas. Buenísimo. Luego me faltarán las verdes normales, ya verás. Bien. Ya podemos revisarlo todo. Ah, no, todavía no. Tiene que estar ahí encima. ¿Esto para qué? ¿Para qué le sirve esto al Luigi? ¡Ah! ¡Ah! Ni acordaba esa mecánica. O sea, me acordaba... No me acordaba de la mecánica de rebote. ¡Ay, por fin! Vamos a estar juntos. Ahora me pregunto qué será mejor, si... Ah, no, espera, calla, ¿no? Pero Mario no puede volver, ¿no? ¿O sí? Sí, claro, Mario sí que puede volver. De hecho, Mario debe volver. En serio, es muy falso que no pueda caer por ahí. Hala, estamos juntos. Ahora tenemos que investigar los dos caminos. ¿Para qué cosas nos hemos ido dejando? De hecho, parece que es por ahí. Pero mira, por ejemplo, ahí está eso. Vamos a pillar todo lo que haya por aquí y ya lo dejamos. Jurín, ¿cuántos hay? ¡Qué mal! ¿Cómo me he podido equivocar? Ni me había fijado que era para uno. ¡Qué basura todo esto! Da igual. Ese ataque es como muy poderoso, ¿no? ¡Hola, tú! Ni me acordaba, es verdad. Dejando porque me tengo que duchar y prepararme para hacer... ¡Uy! Se me ha caído el ataque. Pero dura un montón de turnos, en realidad.
Sí, pero dura un montón. Es por el pantalón este. Tienen como más 40 o así, pero se acaba. Para bosses quizás sea un problema. No lo será cuando... Porque cuando... Si eso me pasa, me tomaré un... Una mierda de estas de... De tener más ataque y ya está. Vale, aquí es donde hemos dejado a Luigi. Este es el camino que ha hecho Mario entero, ¿vale? No hay nada por aquí. Ahí está la salida. Camino de Mario, camino de Mario, camino de Mario, camino de Mario. Por ahí no se puede hacer más camino de Mario. Bueno, pues sí, 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 sí se puede. Ah, no, no, esto está cerrado. Sí, no se puede más. Entonces vamos ahora a ver el camino de Luigi para atrás, luego camino de Luigi para adelante y luego ya volvemos. Una juajua. Nada por aquí, nada por aquí. Esto ha sido camino de Luigi. ¿Dónde estaba aquí esto? ¡Ah! Pesados. Mira, eso, más 4 de ataque. Cuenta y dos. ¡Ah! Sí que sube su defensa, ¿eh? Como que tiene 100 más. Si está en estado alterado, tienes como 100 más de defensa. Está bien, pero... Me... En serio, tío. Sí, le baja la defensa un montón. Es por eso tal cual. Pesados. ¡Ay! Coñazo. Oh, no. Joder. No matarlas al primero es lo peor. 50. Un golpe de veneno me ha hecho 50. Bueno, es veneno más, pero 50. Un veneno me ha hecho 50. Su padre. No creo que quede nada más, ¿no? Oh. Wait. Si vienes hasta aquí con un barril... ¡Onda! Si vienes hasta aquí con un barril, puedes subirte, vaya. Y tanto. Hay que venir hasta ahí con un barril. Oh. Oh, yeah. Me van a matar. Probablemente me maten, ¿eh? Y eso que os ha sido un genial. 4 de ataque en esta.
Y ahora 3. En vez de 2. Soy un montonazo. También es que es como que muy fácil conseguir el 2 o el 3. En otros lo recuerdo más complicado. No me he curado porque soy imbécil también. Me sorprende que no sea excelente, tío, de verdad. Joder, chaval. Oh, ahí llegamos ya a los 200 de ataque. Sí, 200. 201. 202. Qué roto, Mario. Calla, pero ahora no puedo hacer lo de... Uf, voy a pasar, creo, bastante de... De lo del barril. Es demasiado... Retroceder demasiado. Hay que volver muy para atrás. Me ha curado y ya está. Es que habría que volver muy para atrás y habría que dividirlos y... Luego total habrá un objeto o algo, da igual. Pues mira, ni siquiera vamos a cruzarlo, vamos a dejar justo aquí. ¡Hala! En el siguiente cruzamos la puerta con el misterio que habrá detrás. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.